Hola a todos y todas, soy Sedega de Río Mar, os doy la bienvenida a mi canalet. Hoy toca personalizar Linux Mint 20.3, capítulo 2, después de, lógicamente, el capítulo 1 de instalando Linux Mint. Ahora abrimos una terminal, hacemos un neofetch, y veis ya lo que tengo avanzado en esta personalización. Tenemos instalado Linux Mint 20.3, como no podía ser de otra manera. Como veis, ya tengo instalado el kernel SHADMOD 5.17 de baja latencia. Esto es así porque al tratar con programas de audio y sonido y creación de música, necesitamos este kernel de baja latencia. Tenemos ya aquí unos 18 Flatpak instalados. Este es el primer monitor, no lo utilizo para la captura porque es de muy baja resolución, es muy antiguo, y utilizo el que es un pelín más moderno, que ya me da la resolución 1920x1080, como podéis ver. Por cierto, la captura la estoy haciendo, como siempre, a través de la capturadora Slimbook. También podéis ver que ya tengo instalado los temas oscuros, pero Mint Legacy, que no vienen por defecto en el instalador de Linux Mint oficial. Tenemos instalado también los iconos Papyrus Dark. Tenemos una CPU Intel i5 de tercera generación con sus buenos 11 años encima. Podéis ver que tiene 4 núcleos con 4 hilos. Aquí en el monitor del sistema, en modo gráfico, podéis ver que aquí están los 4 núcleos con sus 4 hilos, apenas 1 giga de RAM de los 16, más 2 gigas que tenemos en el swap de intercambio. Por haber hecho una instalación automática, el instalador nos creó esta swap sin ninguna necesidad, teniendo 16 GB de RAM. Como veis, aquí se ven perfectamente los 16 GB de RAM y nos ocupa unos 829 MB de RAM. En la personalización no me he complicado mucho la vida, sencillamente me voy a YouTube. Una vez dentro de YouTube, busco el canal Salmorejo Geek y busco el vídeo en que está una configuración de Linux Mint que a mí me parece correctísima. En la caja de descripción de su vídeo encontraréis estos enlaces de interés. El primero es Pixabay para el fondo de pantalla. Yo es el único que no me he instalado, puesto que yo utilizo los fondos de pantalla por defecto que trae Linux Mint. Entonces tenemos ya los formatos de descompresión para Ubuntu y derivadas. Esto es si os llega alguna vez algún fichero en formato zip o en formato RAR. Con estas aplicaciones, una vez instaladas, no tendréis problemas para descomprimirlos. Luego nos aparece el PPA de los iconos Papyrus. Este sí que me interesa y mucho, porque son unos iconos que me encantan, me gustan mucho y siguen una línea perfecta. Luego tenéis los drivers mesa, los PPAs de los drivers mesa. Si clicáis el enlace que pone al lado de cada definición, pues aquí siempre mantendréis actualizados los drivers de vuestra gráfica AMD o Intel. A continuación tenéis PubWire y WirePlumber para Ubuntu y derivadas. PubWire, como todos sabéis, es el nuevo servidor multimedia, y WirePlumber es el gestor de sesiones para el PubWire. Aquí podréis hacer una instalación siguiendo sus indicaciones, pero buenísimo, al dedillo. A continuación, aquí encontraréis el enlace para el SHADMOD kernel, o kernel SHADMOD. Ya habéis visto en el neofetch que hemos hecho antes que ya lo tengo instalado. Es el kernel de baja latencia y lo podréis, si os interesa, instalarlo desde este enlace. Y por último, tiene aquí los backports para Ubuntu Studio,
que también os hará falta alguna cosilla de estas para todos los temas de audio o vídeo. También me he instalado Carla, ya que dispongo de una interfaz de audio, una Audiobox 22 VSL bastante antigua, es de la marca Presonus, y se necesita para unir a través de estos cables virtuales, estos jacks virtuales, los distintos elementos para el conjunto de audio. Aquí, como veis, me falta el micrófono y también tendría su rectángulo y con sus dos conectores para unirlo, en este caso, aquí a esta aplicación Simple Screen Recorder, como aquí estáis viendo. Ya digo, si tenéis una interfaz de audio, lo más seguro es que también os haga falta. En esta página tenéis lo que es el kernel ShadMod. Siguiendo estas indicaciones, install vía terminal, pues tendréis el mismo kernel, si es que realmente os hace falta el kernel de baja latencia. Si no, es mejor no tocarlo, si no lo queréis para estos menesteres. Y como os decía, el kernel este, al ser de baja latencia, es indicado para temas de audio, grabaciones, sonido, etc. Y bien, en configuración del sistema, aquí la tenemos, podemos hacer estas comprobaciones. Entramos en temas y aquí podéis ver que ya lo tengo en Linux Mint Legacy. Tenemos los iconos Papyrus. Aquí también está con el tema Legacy. El cursor no lo he tocado, por cierto. Y aquí en escritorios también está Legacy. ¿Veis? Esto normalmente no viene en el instalador oficial. Esto se tiene que descargar a través de la terminal. Y aquí habéis visto en sobreimpresión cómo lo he hecho. A continuación, aquí veréis que tengo instalado ya Ardour. O sea, me meto en un berenjenal porque yo vengo de otro tipo de secuenciador, de otro sistema, y la curva de aprendizaje tengo entendido que es bastante elevada. Pero para esto tenemos la gran ayuda de José GDF, en cuyo canal de YouTube tiene un tutorial sobre Ardour que es buenísimo. Solamente he tenido tiempo de mirarlo por encima, pero el tema promete mucho. Es cuestión de no morir en el intento. Aquí veis la interfaz de este secuenciador, la cual aún no está ni configurada, puesto que aún tengo que empezar, como he dicho hace un momento. Y no sé ni cómo se ponen aquí las nuevas pistas, cómo se añaden instrumentos virtuales, un largo, etcétera. Y también os quiero enseñar el otro tema en el cual también quiero dejarme de software privativo, y es el editor de vídeo Cadenlive, del cual también tengo que añadir que tenemos un magnífico tutorial hecho por José Febles del canal Podcast Linux, el cual también promete mucho si es que logro hacerme con todas estas particularidades y ir abandonando el software privativo, incluso también, como no, en el editor de vídeo. Y eso es todo, solo me resta despedirme de todos vosotros y vosotras. Hasta el próximo vídeo y, sobre todo, sed felices.